mediados de agosto. Hora no sabemos exactamente, pero aún queda bastante para que el sol despunte en el horizonte. La imagen es habitual cuando, como en este caso, se va de palomas o cualquier otra especie que se cace en puesto fijo, y por lo tanto, lo justo es un sorteo en el que entren todos, y cuando digo todos, son todos, o sea, amiguetes, propiedad, posibles enchufados, es decir, todos, incluyendo a un servidor. Tras el sorteo hay que repartir al personal y, como ven, es de noche aún. Pese a ello, y como casi siempre, al final nos faltará tiempo. Bueno, mucha gente me ha preguntado a veces si yo, además de hacer esto de los documentales, cazo. Y bueno, la verdad es que no demasiado, no tanto como me gustaría, pero sí. Y hoy precisamente, 25 de agosto, vamos a hacer una tirada de paloma torcaz. Vamos a ver qué tal se nos da. Escopeta, una semiautomática, calibre 12, es una Favar, es la escopeta que he tenido siempre, pues desde que tenía 18 o 17 años. En fin, vamos a ver qué tal, como digo, a ver qué tal se nos da. En cuanto a los cartuchos, hoy vamos de prestado, porque bueno, por ser el primer día que veníamos a la media veda, se nos han olvidado, así que nos han prestado unos de 32 gramos y munición del 8. No, no está mal, podría ser algo del 7 quizás, más recomendable, pero bueno, si entran a tiro, el 8 es más que suficiente. Bueno, también podríamos decir lo de a caballo regalado no le mires el diente. En fin, la cuestión es que al menos ese olvido ciertamente notable no me dejaría sin cazar. Ahora a esperar. Las palomas comunes de los pueblos de alrededor son las primeras en llegar. Particularmente no les suelo tirar, simplemente el hecho de que al hacerlo es posible que ahuyente a las torcaces hace que no merezca la pena. El valor cinegético de una paloma común no es comparable, ni mucho menos, al de una torcaz. Acabamos de ver pasar un pequeño bando de abejarucos que en mi tierra y en la zona del Levante, antiguamente decían los mayores que cuando aparecían los abejarucos era porque iba a llover. Por allá viene una, a ver si se acerca, viene una, a ver, va entrando, va entrando, va entrando, va entrando, ya está. Venía bueno, pero por detrás del árbol. Ahí entran. A ver si cumplen bien. A ver si cumplen. Ahí vienen otros. A ver. Venía. Ahora ya no. Hay que tener en cuenta siempre que la paloma torcaz tiene muy buena vista y acostumbra a ser
bastante, bastante desconfiada. Por lo tanto, pues cuanto más ocultos estemos, mucho mejor. Y sobre todo, cuando esté entrando, no movernos. Palomas y tórtolas suelen mezclarse. Estas últimas son más ágiles, pero también más confiadas. Tenemos una tórtola que se acaba de posar en el árbol que tenemos allá enfrente. A ver si con un poco de suerte tiran por aquella parte y nos viene hacia nosotros. La caza de la paloma torcaz está clarísimo que es absolutamente imprevisible, porque podemos haber visto muchas el día antes y luego el día de la tirada, pues no saber ni dónde están. También está claro que si hay, creo que somos hoy 18 escopetas en este cazadero, pues los 18 no vamos a tener desde luego la misma suerte. Habrá un par de posturas seguramente muy buenas, habrá media docena de ellas que no estén mal, y bueno, y entre todas seguro que hay un par de ellas o tres que acabarán reclamándole al orgánico, pues porque no han tirado, porque no han visto paloma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en fin, la caza es así siempre. Y si no, no sería caza, podríamos añadir. A ver qué pueden entrarnos. ¡Buena! Estoy oyendo tirar mucho a una escopeta o un par de escopetas que deben de estar como tres o cuatro posturas por encima de nosotros. Entonces está claro que esas seguramente son las que hoy van a hacer una buena percha. Madre mía, ni con un misil, ¿no? Y la ha tentado. No solo nosotros andamos hoy de caza, el alcaudón real, la más pequeña de las rapaces, también busca su presa. Casi siempre, en las tiradas de torcaces suelen aparecer las palomas comunes o caseras, como queramos llamarle. Mucha gente ni las tira, yo de hecho no les tiro, pero el refrán ese que dice que cuando no hay lomo de todo como, pues viene bien muchas veces. Vuelve a tirar la escopeta de arriba. Y siguen cantando también los abejarucos. Aunque no parece que vaya a llover, desde luego. Ahí vienen. Cuatro palomas. A ver si con un poco de suerte nos entra. Mira.
Bueno, pues son las 9 menos 20. Hemos tenido algunos lances de buena mañana prácticamente. Y ahora todo está parado. No, es algo que ocurre bastante, bastante habitualmente. Es decir, al principio la torcaz, la tórtola, hace la entrada que hace cada día y cuando empieza a oír tiros se quedan parados. Y bueno, generalmente luego, un poquito más tarde, vuelven a entrar otra vez, a ver si lo hacen. Toda caza al paso tiene sus altibajos y dependiendo de si ese paso es hacia la comida o el agua, los mejores momentos llegarán a muy distintas horas. Las tortolillas entran súper rasas. Míralas por dónde van. Por la casa, por debajo de la... Se le va. No, este la mata, este de aquí. La paciencia es la madre de la caza y poco a poco se van cobrando algunas torcaces. Uno de los grandes, grandes errores que se dan en las tiradas de paloma torcaz es tirarles fuera de tiro, muy altas. Lo único que se consigue es a lo mejor herir alguna y sobre todo espantarlas, cortarle la caza a otras posturas. En fin, es una cosa que no se debe hacer nunca. Las palomas bravías siguen tentando a los cazadores, a veces demasiado. En ocasiones una de esas presas que cae herida junto a una zarza o similar y vemos que la vamos a perder, requiere un esfuerzo extra para hacerse con ella. Ahí van. Más palomas comunes y entre ellas alguna torcaz. Otra paloma que se va. No es fácil el tiro a la torcaz, sobre todo porque son muy duras, aunque en ocasiones no van muy lejos. Antes comentaba que dependiendo de si la querencia de las palomas era a la comida o al agua, su horario de paso sería diferente, y el que me había tocado en este caso era al agua. Un pequeño arroyo cerca de la postura hacía mejorar la misma en las horas centrales de la mañana. La entrada de la paloma además se producía justo por la espalda de la frondosa encina que nos cobijaba al principio tanto al cámara como a mí, por lo que había tenido que variar mi posición. Poco a poco vamos recogiendo algunas torcaces. Bueno. Ya vamos arreglando la mañana. Ahora ha salido un bando de torcaces de allá. Puede que sea que venga para aquí. A ver.
Estamos en torno a las 11 de la mañana y cada vez se ve más paloma, torcaces que además cumplen bien a los puestos. Este es el bando que te he dicho yo antes que ha volado de allá detrás, es este. A juzgar por la pluma que ha soltado esta vez, el tiro ha sido plenamente certero. Todo el mundo sabe.